espero que estén muy bien. Bienvenidos a la primera rutina de toda esta serie de transformación. Y hay que ser sinceros, he hecho solamente algunos ajustes que me han ayudado a llevar mis rutinas de mejor manera. Entonces aquí me voy a basar en dos aspectos bien importantes. Uno, la cantidad de series y repeticiones que vamos a manejar por todos los ejercicios. Van a ser 4 series por 8 o 10 repeticiones. Y de lo que me estoy tratando de encargar es de tratar de hacer las repeticiones con la mayor calidad posible y con el mayor peso que me sea posible. Ok, así que sin más rollo, vamos a empezar con el primer ejercicio de esta serie de pecho y espalda, que básicamente empiezo con espalda, ya que es lo que se me hace un poquito más complicado. Y siempre les digo que empiecen con el ejercicio que más les cueste trabajo, y en este caso de toda la serie, el que más me cuesta trabajo son las pull-ups. Así que vamos a empezar con el primer ejercicio con 10 repeticiones. En este caso, lo que mayormente trato de hacer es de controlar el movimiento, hacerlas de carácter lento y todos los puntos que les digo, que ya les puse en otro video que les acabamos de subir, cómo hacer más y mejores dominadas. Así que se los voy a dejar de este lado para que vayan y lo chequen. Ok, ahora sí, como segundo ejercicio de esta serie de espalda, lo que me gusta hacer más es remo con barra. Prefiero hacerlo con barra en vez de con mancuerna, porque también siento que ejerzo un poco más de efectividad a la hora de hacer la tracción como tal. Entonces este ejercicio igual trato de hacerlo muy lento, con la espalda totalmente recta, y en lo que me enfoco es en llevar la mancuerna directamente a la parte de las costillas, tratando de mantener un poco ahí y después ir bajando lentamente. Esto simplemente sí hace que sienta la tensión en los dorsales. Poco a poco, entre más vayan desarrollando el ejercicio, mejor van a sentir el esfuerzo en el músculo. Así que esa es una de las cosas por las cuales he modificado el entrenamiento y hace que me sienta un poquito más cómodo, porque todavía le falta entrenar a la parte de pecho. Así que me sirve para no cargar tanto el músculo. Bueno, ya como tercer ejercicio de la serie, decidí incluir esto porque les había comentado en otro de los videos que esto era uno de los músculos que más subestimaba, y era la espalda baja. Así que me gustaría desarrollarlo de otra manera, con otro tipo de ejercicios, tal vez con equipo con el cual se cuente en el gimnasio. Sin embargo, por la disponibilidad, creo que esto es una buena alternativa, y por eso las he incluido últimamente en las rutinas. Estos son los Superlats, y francamente lo único que tienen que hacer es en enfocarse en la tensión que ponen en la espalda baja al hacer este simple movimiento. Entonces, se apoyan plenamente. No les digo que extiendan los brazos porque es un poquito más complicado, así que pongan los brazos al costado y trátense de enfocar en este movimiento. A la hora de que elevan el torso, igual encojan un poco los brazos, y a la misma hora que hacen estos dos movimientos, levanten un poco las piernas para sentir la tensión en la parte baja del espalda. Entonces, después de haber hecho estas indicaciones, el ejercicio se ve ligeramente así, totalmente abajo. Manteniendo la posición activa, así que con los codos hacia atrás y con las piernas levantadas básicamente todo el tiempo de esta manera. Están totalmente acostados y en la décima repetición mantienen. La tensión se va a sentir súper, súper, súper dura en la parte baja de la espalda. Inclusive van a sentir un poco de activación en los glúteos, pero bueno, traten de enfocarse en la espalda baja, que eso es lo que nos está interesando. Y una vez habiendo terminado, 10 segundos después de cada set, relajamos. Esto, hermanos, es un plus para su espalda baja. Y con esto terminamos los 3 ejercicios para espalda. Recordemos que esta rutina la vamos a repetir 2 veces a la semana. Y después les voy a explicar cómo. Y nos pasamos a la rutina de pecho. Ok, como primer ejercicio en la parte del pecho, esto no lo ocupaba antes y es la cuestión de los dips. Uno, porque no tenía equipo, y cuando empecé a tener esta, digamos que no lo practicaba muy a menudo. Así que en lo que les puedo decir como recomendación es que se enfoquen es en tratar de inclinar un poco su cuerpo para empezar a tensionar más la parte del pecho y no enfocarse tanto
en los tríceps. Entonces, este ejercicio es principalmente la sustitución para hacer las lagartijas inclinadas. Entonces, trato de sustituirlo por este para que sea un poquito más efectivo. Y obviamente ya le estoy metiendo un poquito más de lastre para que esté, digamos que, evolucionando y hacer la sobrecarga progresiva. Así que, pues bueno. Nos vamos a pasar a las lagartijas en diamante, que por lo menos siento que para mí son muy importantes, ya que son con las que más siento un poquito más presión debido a la posición de las manos. Así que les voy a comentar un punto muy importante. Justamente cuando se posicionen en las lagartijas, hagan esto. Dejen, no cuelguen la cadera. De hecho, asegúrense de subirla un poco. ¿Para qué? Para que el peso totalmente que están ejerciendo en los brazos ahora sí que se maximice, de tal manera que teniendo una buena posición de cadera y también teniendo una buena caída en los brazos, van a poder concentrar mejor la fuerza en el pecho. Así, let's go. Mantienen la cadera arriba. Aquí luego se siente la presión en el pecho, increíble. 6, 7, 8, 9. Y les puedo asegurar que solamente con este movimiento van a mejorar mucho sus lagartijas. Las diamantes en primera y en segunda las regulares, que francamente es lo mismo, solamente que van a mantener las manos a la altura de los hombros, ¿sale? Entonces, otra vez en la posición misma. No olviden subir la cadera un poco y bajar. Algo que me gusta hacer mucho después de hacer todas las series de lagartijas, que hago una serie de concentración de fuerza en el pecho, como si fuera un squeeze, un apretón, para que termine de sentir todo ese ardor y que mora en la parte del pecho, de tal forma haciendo una concentración así. Ustedes hacen esta presión de tal manera que conglomeran todo en esta parte central y hacen el apretón, y aquí mantienen 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en serio, van a sentir esa sensación de presión y cómo les va fluyendo la sangre por todo el músculo. Así que por lo menos esto para mí es muy importante para terminar de sentirme bien en esta parte del entrenamiento de pecho y también de espalda. Así que espero que este video les haya sido entretenido, que les haya sido ilustrativo. Hice básicamente la rutina en tiempo real, es por eso que estoy todo sudado y todo cansado. Espero que puedan aplicar algunos de estos pequeños trucos que he estado haciendo. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente rutina, que yo pienso que va a ser de brazo completo, bíceps, tríceps y hombro. Así que pues los esperamos en el próximo video. Déjenme sus comentarios para cualquier duda, sugerencia o cualquier comentario que quieran hacernos saber. Así que espero que pasen una increíble semana, échenle muchas ganas y ya saben que si tienen una meta o objetivo, deben de salir a buscarlos. Se despide Oscar Mujeres. Buen pecho, nos vemos en el próximo video. Bye. Legacy, this is forever. Really, I never been better. The legacy lives forever. Yo, remember the legend and know that he never surrendered, because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. You know that this right here forever.